es la segunda Expo Emprendedores. Lo decimos con mucho orgullo. Fíjate que a pesar de la situación de pandemia, todas las personas que asistieron, todas las personas que están aquí hoy haciendo realidad, y que estoy seguro esto se va a desbordar con todas las medidas de bioseguridad. Vamos a aclararlo, estamos trabajando con todas nuestras medidas de bioseguridad. Pero digo que esto va a proyectar para los próximos años una gran jornada especial de economía. Nosotros también queremos dejar abierta la invitación permanente a todos para que esta plazoleta, este espacio bellísimo de la alcaldía de Girardot, sea un escenario permanente para mostrar el emprendimiento, para mostrar toda la calidad, la energía, para mostrar todos los productos, los servicios de comerciantes, empresarios, emprendedores a todo nivel. Estos espacios siempre estarán a la orden para que ellos vengan y para que Maracay los conozca, los palpe de cerca y por supuesto fortalezcamos ese circuito de economía, pero ese circuito de economía orgánico, realmente orgánico y sano para la patria. Nos felicito a nuestro equipo de la alcaldía, que trabajó con mucho ánimo, con mucho amor, con mucha ciencia para que esto se diera. Y bueno, felicitar a todos los que están hoy participando e invitar a todos los maracayenses y aragüeños a que vengan a conocer esta Expo Emprendedores, que vengan a sentir de cerca estos pequeños ejercicios que suman para lo que es el progreso local, para lo que es la economía local, y por supuesto todo eso sin duda ayuda a una ciudad sana, de buena convivencia y de valores a todos los días. Así que gracias de verdad, buenas noches y que todos tengamos una feliz Navidad este 2021.